¡Huele bien! ¡Sí! ¡Genial! ¡A desayunar! Advertencia. Flujo de agua detectado en la planta alta. ¡Huelo panqueques! Dañados por descarga eléctrica, desactivando el sistema. Ooh.
2, 3. ¿Ya estás grabando? Daniel, haz silencio que mami está trabajando. Listo.
Mi hijo Daniel y yo estamos aquí con el robot que ya es conocido por todos como Arpo. Arpo es el último de los robot comando que protegieron nuestro país por más de una década. Estos robots fueron construidos para ser feroces luchadores. Aquí les presento a Arpo. Arpo, muéstranos tus movimientos de combate. Psst, baby. Estos robots también cuentan con armas de última tecnología. Arpo, muéstranos algunos de tus extraordinarios dispositivos. Pero sobre todo, estos robots están diseñados para protegernos del peligro. ¡Arpo, sálvame de esta vaca! Objetivo de la misión. Proteger a la periodista de la vaca. La mayoría de los robot comando fueron destruidos durante la Gran Guerra. Y ahora que hemos logrado la paz mundial, estos robots ya no son necesarios. Arpo está programado para desactivarse en caso de que las autoridades no puedan conseguir un nuevo trabajo. Soy David Lovely. ¡Informa! ¡Mamá! Lamento lo de la cámara. Qué pena, ¿no? Hasta mañana. Muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Daniel, canta conmigo. ¡Joey! ¡Ya llegué! ¡Hey! ¿Cómo estuvo tu clase de ballet? Joey, ¿podrías calentar la comida que quedó para la cena? ¡Sí, mamá! Bob, cariño,
¡Bob! ¡Despierta! Bob, necesitamos una niñera urgente. No puedo estar llevando a Daniel conmigo al trabajo siempre. ¡Hey, Joey! Hay una especie de robot parado afuera de tu ventana. ¿Ah? Hola, Emma. Hola, Joey. ¿Sabes? Creo que te ves muy bien hoy. Gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joey! ¡Hay una vaca en tu cocina también! ¡Joey! ¡Mira la vaca! ¡Joey! ¡Joey! ¿Daniel? ¿Qué pasó aquí? ¡No puede ser! ¡Bob, ven! ¡Mira este lío! ¡Bob, ven de inmediato! ¡No! ¿Qué ocurre, Debbie? Bob, necesitamos una niñera ya. Pero las niñeras son muy caras. Podríamos comprar un robot niñera. Esos también son caros. Además, no sé dónde podríamos conseguir uno. ¡Cuidado! ¡Te puedes quemar! Necesitamos ayuda urgente. Bob, necesitamos un robot que sepa cuidar a los niños. Pero no podemos pagarlo. ¡Mamá, papá! ¡Vamos a comprar un robot! ¡Oh, no! ¿Daniel? ¿Qué estás mirando, cariño? ¿Qué ocurre? ¿Daniel? Thank you.
eliminar todas las funciones de combate. Prioridad número 1. Proteger al pequeño Daniel. Prioridad número 2. Realizar las tareas del hogar. Prioridad número 3. Intentar no destruir nada. Tu nueva misión ha sido confirmada. Éxitos y mucha suerte, Argo. Necesitar un voluntario. ¡Ma! Recuerda lo que prometiste. Si esto no funciona, se acaba la magia y practicarás ballet todos los días. ¡Ma! ¡Créeme! ¡Yo sé lo que hago! ¿Arpo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Esas flores no se ven muy bien! ¡Nada que no pueda solucionar con un poco de magia! ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Abracadabra, a la cabúa! Advertencia. Las palabras mágicas no coinciden con el hechizo del libro. Oh, my God.
Permanece inmóvil. Capturar el objetivo ahora. Recordatorio. Es hora de alimentar a Daniel. El objetivo ha desaparecido. Iniciar búsqueda de inmediato. ¡Ay, mamá! Tomo 3 del libro de hechizos localizado. Buscar tomo 2. ¡Arpo! ¡Genial! ¡El tomo 2! ¡Vamos a buscar a papá y mamá ahora mismo! Arreglo.
¡Devuélvemelo! ¡Ya verás cuando te atrape relleno de almohada con alas! ¿Ah? ¿Un hechizo para hacer que una paloma suelte la comida que lleva? ¡Genial! ¡Abracadabra! ¡Pasta de cabra! ¡Abracadabra! ¡A la casa! Tío Bob, ¿cómo apareciste aquí? ¿Sabes qué, Emma? Tú solo piensas en comida. La doctora Emma vino a curarte. ¡Qué bien huele! ¡Joey! ¡Voy a entrar!
Advertencia. El contaminante biológico se multiplica rápidamente, expandiéndose por el aire. Emma, no te acerques. Estoy lleno de gérmenes. ¡Te vas a enfermar! ¡Ach! ¡Ach! No te preocupes. Esta máscara me protegerá de los gérmenes. Abre bien grande la boca y di... ¡Ah! Advertencia, se aproxima contaminante biológico. El contaminante biológico se regenera rápidamente. Iniciar procedimiento de evacuación. Advertencia. Contaminante biológico detectado. Ha traspasado el perímetro de seguridad. Advertencia, el contaminante biológico ha ingresado en el área segura. Distancia aproximada, 8 metros. 7 metros. 6. 5. 4. 3. 2. 1. La puerta está sellada. No te preocupes, Joey. Este procedimiento es seguro. Debes relajarte, Joey. Te prometo que no dolerá. ¡No! Es hora de alimentar a Daniel. ¿Qué pasa? ¿Está demasiado frío?
fiebre. Te haré entrar en calor. Normal. Déjame tomarte la temperatura. A ver. ¡Encontré el termómetro! ¡Gracias, Emma! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Oh, ya, Joey! ¡Aún no termino de revisarte! ¡Devuélvemela! ¡Es una pieza fundamental de mi equipo médico! ¡Devuélvemela ahora, bolsa de tornillos! Oh, ¿y tú quién eres? Emma, es hora de tomarte la fiebre. Nada, nada. Estás castigado, ¿entendido? ¡Papi! ¿Cariño? No, no. ¡Salgan de aquí, ratas con alas! ¡Fuera! ¡Shu, shu! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! El castigo finaliza a las 16 horas. Ah!
¡Abracadabra! ¿Cómo sigue? Ah!
De teletransportación. No cumpliste tu promesa. No me dejas otra opción. Debo extender tu castigo, Joey. Thank you.
Examinando a Daniel para identificar el problema. Análisis completo. Daniel tiene hambre. Atención, el biberón está vacío. Comiendo las rosas. Iniciar maniobra de ataque. Origen del mal olor identificado. Atención, fuente abundante de leche tibia detectada. Repito, fuente abundante de leche tibia detectada. Yeah, I like that.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de cocina. Hoy aprenderemos a hacer un filete perfecto con mantequilla de ajo. Además, hoy nos acompaña la bella Chef Charlotte, quien me ayudará a preparar el menú. Bienvenida, Chef Charlotte. ¿Cómo está? Muy bien, Harlan. Gracias por preguntar. Honestamente, estoy un poco nerviosa porque no quiero arruinar el menú. Hace mucho que no preparo un filete. No se preocupe, Chef Charlotte. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Bueno, ¿me ayudaría con esas verduras? Claro, para eso estoy aquí. Pídame lo que quiera, no sea tímido. Muy bien. El menú de hoy es filete con mantequilla de ajo. Mientras yo me encargo del plato principal, ¿podría ayudarme a cortar las papas en forma rectangular para que después las friamos? ¿Sabe qué? Amo las papas fritas. ¿Le parece que empecemos? Muy bien, Chef Charlotte. ¿Cómo va su nuevo libro de cocina? ¿Podría adelantarnos algo? ¡Ah, qué bien le queda esa corbata! Ah, sí. Iniciando la extracción de leche. Esto se ve profesional. Bueno, a decir verdad, aprendí algunas cosas de mi abuelo en su cuerpo. ¡Amable, Jim! ¡Lo digo en serio! ¡Ay, ay! ¡Su filete con mantequilla de ajo! ¡Que tenga buen provecho! Sistema de visión adoptado. Sistema de visión reactivado. Preparándose para quitar bomba de succión. Acabó la siesta. Despertar a Daniel. ¡Oh!